¿Cómo están, mis amados hermanos? Muy buenas tardes. Acá les saluda el hermano Montoya. Bueno, parece que nos falló la señal y espero que desde esta localidad, en esta locación, sí nos pueda dar la señal más satisfactoriamente. Ando en una parte, vamos a decir que en la orilla de esta ciudad, entonces la señal es un poquito ahí media vaga, ¿no? Bueno, me parece que sí. Pues les mando un abrazo. Estábamos en un momento hablando de esta situación que se está dando por decir verdades. Comentaba, y voy a hacer un resumen de lo que hablaba en la primera parte. Miren, muchas personas muchas veces me dicen, no, pues es que usted está buscando fama, usted está buscando no sé qué cosa. La gente quiere justificar a sus ídolos. Y la gente piensa, ¿verdad?, que pues yo no sé qué cosa se gana a través de las redes sociales, una dichosa fama, por denunciar delincuentes. Yo, en mi caso particular, yo hablo de mí, yo no hablo de los demás, yo hablo de mí. Yo aquí en las redes sociales yo no he ganado otra cosa más que el desprecio de la gente. He ganado el repudio de la gente. Del 80% de los supuestos evangélicos de la iglesia evangélica en este último tiempo. O sea, yo no he ganado económicamente nada. Yo no le he pedido nada absolutamente a nadie de ustedes. Es más, al contrario, yo hago énfasis. No nos manden dinero, no nos manden ofrenditas de amor, no nos manden dinero para los abogados, no nos manden dinero para nada. Los hombres y mujeres de Dios jamás nunca anduvieron pidiendo o mendigando pan. Si nosotros hiciéramos eso, si nosotros estuviéramos diciendo, apóyenos con esto, apóyenos con una ofrendita, apóyenos. Si este ministerio, yo no sé qué ministerio será este, ¿verdad?, de denunciar delincuentes, yo no sé qué ministerio será, pero si ustedes quieren catalogar esto como un ministerio, sería atroz, sería una, bueno, una burla prácticamente a Dios principalmente. El atrevernos a decirles que si este ministerio ha sido de bendición, pues que nos den una ofrenda de amor. Eso sería una bajeza, una cochinada, la verdad. Y no podríamos nosotros permitir eso. Porque la palabra de Dios a mí me dice que no he visto ningún justo desamparado, no he visto a su descendencia mendigar pan. Por lo tanto, me queda claro que los hombres de Dios no andan mendigando pan. Necesito esto, necesito esto otro, las vacunas de mi perro, necesito para el hospital de mi hijo, necesito para las medicinas de mi esposita, los pañales para la pacha, para... Ah, carajo, ¿de dónde han agarrado ese evangelio? ¿Qué clase de evangelio es ese? ¿Cuál es el sostenimiento de estos dichosos hombres en hacer estas barbaridades? ¿Cuál es el sostenimiento? No hay sostenimiento. Es muy difícil el momento que vivimos. Es una película de terror, pero aún no hemos visto lo más grave que se viene. Los, vamos a decir, que los enemigos de la cruz en este momento de la historia, al ser descubiertos, que son enemigos de la cruz, han optado por una opción. Mira, Garilí, yo, Bolaines, pienso, y le dije a David Aymon, y tiene un audio de David Aymon, que yo le dije que pienso que tú, Garilí, eres un mercader del evangelio, que yo no quiero saber nada de ti ni que me relacione contigo. Pero nos une una situación, que una persona se ha levantado a acusarte a ti y acusarme a mí. Yo no te puedo ni ver en pintura porque, vuelvo y te repito, Garilí, eres un comerciante de la fe. Eso pienso yo, Antonio Bolaines. Pero
nos convendría juntarnos para pelear los dos contra este personaje que anda en las redes sociales. O sea, nosotros no nos caemos bien porque inclusive somos competencia en nuestra fuente de trabajo a la cual nos dedicamos por tanto tiempo, que es guía de turistas en Israel. O sea, tú y yo somos competencia, Garilí. Yo, Antonio Bolaines, y tú, Garilí, somos competencia. No nos caemos bien, pero vale la pena unirnos para darle en la torre a ese mentado Montoya. Y yo, Antonio Bolaines, tengo personas quienes me hacen trabajos sucios. Ya ven que en las mafias, o sea, la mafia sí es, ¿no? Un ejemplo te voy a decir. En la mafia, en la mafia del narcotráfico en México, por decir el Chapo Guzmán, ¿no? Que es uno de los que más ha sonado, pero hay muchos, el JJ y hay muchos, ¿no? Entonces, estos tienen carteles, pero ellos son los cabecillas, o sea, los comandantes en jefes de la organización. Dicho sea de otra forma, ellos no son los que andan matándose y... No. Ellos viven tranquilos en sus casas, rodeados de seguridad para cuidarles a ellos. O sea, ellos tienen un... despliegan un prácticamente un mini ejército para cuidar a esos zampones, mafiosos, narcotraficantes, no solo en México, en todos los países donde sabemos que hay estas redes de gentes perversas también. Pero resulta que usted no va a ver en las calles haciendo estas barbaridades, matando y no sé qué cosa al Chapo Guzmán. No. Usted no va a ver al Chapo Guzmán ahí en su camioncito, en su camioncito cruzando la droga para Estados Unidos. Usted no va a ver al Chapo Guzmán cruzando el río Bravo con unos paquetotes de cocaína. No. ¿Usted cómo cree que va a ver al Chapo Guzmán haciendo eso? Él es el comandante de esa empresa, mega empresa, llamada narcotráfico. De una parte, pues, de una variante del narcotráfico. Pero usted no va a ver al Chapo Guzmán haciendo los trabajos sucios. Él es la cabecilla, pero él no va a andar haciendo los trabajos sucios que vemos en las noticias, ¿verdad? Pues de que la banda de los del Chapo Guzmán se pelearon con los del Golfo y que no sé qué cosa, y el ejército se agarraron a balazos contra la banda del Chapo Guzmán. ¿Sí, quiénes se agarraron? ¿El Chapo Guzmán? No. No, el Chapo Guzmán estaba tan tranquilo platicando con Kay del Castillo. Estaban unas carnes asadas por allá con la banda del Recodo. Sí, o sea, así son no solo los chapos, sino los narcos, así son, ¿no? Ellos andan en su asunto, pero tienen a sus líderes, a hombres, a sus lugartenientes. ¿Quiénes hacen esas cuestiones? Bueno, vaya la comparación, pero en la mafia evangélica, a la cual yo he estado denunciando y que llevo tiempo denunciando, se manejan exactamente igual. Usted no va a ver a Antonio Bolaines ahí queriendo prácticamente bloquearnos la página. No, ellos tienen personas quienes les hacen el trabajo sucio a ellos. Usted no va a ver al Bolaines que no sabe ni hablar ni el español, pero dice él que pues la traducción del griego quiere decir esto, la traducción de hebreo al español es esto. Eso dice él, jamás nunca presenta pruebas. Ese señor es un hablador, pero porque nunca presenta pruebas. Me dijo la NASA, ¿dónde está el papel que te dijo la NASA? Me mandó a hablar el Pentágono. ¿Quién te mandó a hablar del Pentágono? Danos nombres. ¿Qué cargo tiene esta persona del Pentágono? No, que me preguntaron del Discovery Channel. ¿Dónde está un video que tú salgas, que el Discovery Channel te mandó llamar? Porque, mira, si eso fuera cierto, como eres un
mercader del evangelio, donde tú tuvieras un video, porque como todo vendes, donde tú tuvieras un video que el History Channel o cualquiera de estos canales, el CNN o la CBS, hubieran requerido de tu asesoramiento o de tu punto de vista que les dieras y te hubieran grabado, yo no lo dudo que ese sería el disco que más venderías en los púlpitos. Tú nos quieres ver la cara de tontos, pues que te la crea tu abuelita, ¿verdad? Pero no tiene sostenimiento, pero ese verborreo te resultó. Ese verborreo es el que ha permitido que cauterices las mentes de muchos, porque, dicho sea de paso, a las iglesias donde tú te metes a esas jaurillas, la mayoría son personas que fueron a lo más tercer grado de primaria. Y aquellos que se quieren parar el cuello que, bueno, yo fui a quinto grado, ¿no? Pero esa es la cuestión. Son clubes sociales donde te metes tú. No son personas pensantes. La mayoría son personas que piensan que yo me congrego en esta iglesia, yo aquí diezmo, yo aquí ofrendo, y por lo tanto, pues yo ya voy camino para el cielo, ¿verdad? Me voy con él. No tiene sostenimiento tal cosa. No nos vamos a ir al cielo porque pertenezco a esta denominación, porque soy de la sana doctrina, porque soy bautista, porque nos vamos a ir al cielo, y eso esperamos que nos esforcemos para que se abra ese camino. Aquellos que se estén esforzando en seguir a Jesucristo, sus mandamientos, sus estatutos, ¿ok? Así que a usted lo han cautivado metiéndole el cuento de que usted es bautista. No, usted no cree en el Espíritu Santo, ¿verdad? No, usted tiene que venirse a los pentecostales porque aquí está el poder de Dios. O sea, nosotros estamos desde el tiempo de Pentecostés para ahorita. Ah, caray, ¿me lo pueden comprobar? ¿Me pueden comprobar eso? Tengo mis dudas. Aparte, el Señor dice, vengo por la iglesia pentecostés, vengo por los bautistas, vengo... ¿Por quién viene el Señor? ¿Por una denominación? Hay una sola iglesia, ¿no? Eso dice la palabra. No hay dos iglesias. ¿Cuántos templos hay? Ay, pues mira, aquí está un templo, por acá está otro, por... Bueno, a mí me dice que el templo del Espíritu Santo, la morada, es uno, no es un lugar de cuatro paredes. Bueno, vamos a dejar eso de tarea, se los voy a dejar ahí, anótenlo, medítenlo y busquen la respuesta bíblica a lo que les estoy diciendo. Pero volviendo a la mafia evangélica, les digo, ellos, estos personajes que hablamos, ellos no hacen estas jugarretas, estas cochinadas, directamente no las hacen ellos. Nacen en el corazón de ellos y en la mente, pero ellos no son quien la realizan. Ellos tienen gente quien las hace así. O sea, prácticamente quienes realizan los trabajos sucios. Y entonces, les digo esto porque el ejemplo que les pongo es tal y como se los estoy diciendo. Antonio Bolaines dice, pues yo odio a Gary Lee porque es mi competencia. Y se lo he dicho a David Diamond. Pero valdría la pena unirnos para irnos en contra del Montoya. El sábado viaja a la ciudad de Dallas, Texas, ese barbaján de Antonio Bolaines, y acude a una iglesia que se llama Ebenezer en la ciudad de Garland, Texas, pegado a Dallas. O sea, Garland y Dallas es una misma ciudad. Bueno, y entonces acude este Bolaines fuertemente custodiado, como todo un apóstol de la prosperidad. Lo mismo que ellos criticaron, ahora ellos
se tuvieron que tragar el vómito. Lo mismo que aventaron. No, que Maldonado, que miren, que cómo anda, que apóstol, que con guardaespaldas piden limosina, piden esto y piden el... Lo mismo que vomitaron, ahora se lo están tragando. Y sí, ahora traen un formulario que le mandan a las iglesias, me tiene que dar esto de ofrenda, me tiene que dar este hotel, estas habitaciones, viajo con mi esposa, viajo con mi niña, me tiene que dejar poner mi tiendita. Si usted acepta, pastor, aquí está. ¿Acepta o no acepta? Pues sí acepto, perfecto. Ya vamos a hacer la negociación, pues. Voy a apartarle la fecha. Estoy con una agenda muy apretada, pero voy a hacer una excepción, ¿ok? Porque siento del Señor que sí. Sí. Hay que ir para allá a llevar estos mensajes escatológicos. Verborreo barato, nada más. Y atrás de las escenas, tienen agentes haciendo maldades. Gente a su disposición para hackear, para robar. Imagínense ustedes. Y él mismo lo da a entender claramente el día sábado en la ciudad de Garland, Texas. Dice que le preguntaron a una persona para que me investigara a mí. Y que esa persona les dio información mía. Y el año pasado yo denuncié aquí atrás de las redes sociales que había sido hackeado. Había sido hackeado, me hackearon en una de las computadoras de la oficina de nosotros. Nosotros tenemos una oficina en la ciudad de Dallas, Texas, una oficina en la Ciudad de México y tenemos una oficina más en la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua, y la ciudad de Chihuahua en México. Estábamos nosotros o estamos por expandernos y abrir una oficina en Centroamérica, pero ha pasado esta situación de Nicaragua y eso nos ha detenido un poco. Entonces, en una de nuestras oficinas, no solamente grabamos comerciales, grabamos radio, grabamos televisión, porque tenemos una compañía de marketing, ¿verdad? Hacemos mercadotecnia, es en español, ¿no? Entre otras cosas. Se acondicionó para hacerlos en vivo desde ese lugar. Le estoy platicando un poquito que cosas que no hablo, pero para que ustedes sepan hasta dónde llega la maldad de estos señores. Entonces el año pasado me parece que por marzo, mayo, por ahí más o menos, cuando le traía, pero de los puros tres pelos traía Garilí, hackean esa computadora que tenemos nosotros allí en la oficina. Tenemos varias, pero hay una en específico que usábamos para hacer el ingreso a través de las redes sociales. Pero, bingo, este sábado, este dichoso doctorcito de pacotilla, de botica, en su mensaje, Dios permite que salgan verdades. Esto me parece como cuando estaban en la Torre de Babel, ¿verdad? Que de repente empezaban a decir, ya no se entendía ni qué estaban diciendo, ¿verdad? Cada quien traía y Dios permitió esa confusión para un propósito. Pues así me sonó lo que pasó el sábado. Él tal vez no se dio cuenta de la babarruchada que va diciendo, donde menciona que de alguna forma dieron con un servidor y con una información de un servidor. Eso nos deja pensando. Yo justamente hablaba con mi abogado y le decía, quiero que veas esta parte de este video y escuches a este señor, porque nos deja mucho que pensar. Nosotros reportamos eso a la policía, ¿eh? Eso no fue nada más que así, ya, pues ya hackearon. Y no. Entonces, nos puede ayudar muchísimo lo que este señor dijo ahí. Ahora, en este país, usted no es culpable hasta que no le demuestran que usted es culpable. Pero es un sospechoso con lo que él dijo ahí. Ahora, como les digo, estos señores son capaces de hacer todo por defender, no la familia, no les interesa su familia, no, el billete.
tienen acomodados en este sistema 30, 40, 45, 50 años, según sea el caso, viviendo nada más de el ilusionismo que les han presentado ustedes. Vamos a hablar de la profecía. Y ahí está la película de terror, ¿no? Y que va a pasar esto, y por acá, y que Donald Trump no va a entrar al poder, que puras cosas como esas. Y a la gente los cautiva ese tipo de mensajes. Es más. Imagínense ustedes, 2 horas y media de prédica, el sábado, este sábado que acaba de pasar, que fue el 22, ¿no? Sábado 22 de septiembre. Ahora ya las prédicas de Bolaines ya no son la venida de Cristo, el arrepentimiento de pecados, el conocer a Cristo a través de la palabra. No. Ahora las prédicas de él son cuidado con Montoya, cuidado con el Facebook de Montoya, cuidado con compartir cosas de Montoya, cuidado con ponerle like. Montoya es usado por Satán. Cuidado. Ah, caray. O sea, ahora ya las prédicas de estos señores son prédica de hoy. Jorge Montoya, entre paréntesis, el hermano Montoya. Alerta roja. Ah, carajo. Imagínense lo que están predicando en los púlpitos. Imagínense, llega una persona nueva por ahí a decir, bueno, ¿y aquí, y quién será ese mentado Montoya? Pues, sepa la bola. Es más, ya me dio curiosidad, voy a buscarlo, o qué anda diciendo ese Montoya. Ya me dio curiosidad, ¿quién será? Porque si esto le están diciendo que, pues, que Montoya esto, que no sé qué, que esta persona que vive en Dallas, que ya me entró la curiosidad. Voy a ver quién, qué videos o qué es lo que anda diciendo este señor por ahí. Y gracias a Dios, porque hay gente que nos empieza a seguir precisamente porque despertó la curiosidad en estos hombres, de estos hombres en sus prédicas. Ellos despertaron esa curiosidad y nos están buscando personas para ver el material que tenemos. Pero vuelvo y repito, todos estos hombres comen del mismo plato, jalan para el mismo lado, hombres amadores de sí mismos. Dicen ellos que yo los estoy calumniando, que yo los he, bueno, les he levantado muchos falsos, que no vean lo que yo estoy haciendo y realizando en las redes sociales, que me bloqueen, que usted póngale ahí, bloquear, no le diga like, porque ¿sabe qué quiere decir like? Bienvenido. Ah, carajo, ¿de dónde se sacó esa traducción? Y la gente, amén, imagínese, o sea, cualquier babarruchada que diga ese señor, amén, hermano Bolaines, amén, dice él que like en español quiere decir bienvenido. Imagínense ustedes nada más esto. Y si ustedes le dan like, le están diciendo a los demonios, bienvenidos, bienvenidos. Imagínense, todo fuera de contexto, ¿eh? Ahí en ese video dice que los espíritus, en el soplo, ahí van viajando los espíritus. ¡Qué barbaridad! Todo fuera de contexto. Los espíritus, toda la cuestión espiritual se mueve desde prácticamente desde la atmósfera hasta donde pisan nuestros zapatitos. Este es el primer cielo, pero luego sigue el segundo cielo donde nosotros no podemos caminar. Ahí se mueve, pues ya saben, el ángel Gabriel, ángel Miguel. Sí, en el segundo cielo. Pero ahora dice este señor, según su concepto, según su traducción marihuanesca, que ahora está en el... Ya me imaginaba yo cuando dijo eso en el video, tipo como Maldonado, ¿no? O sea, lo mismo que criticaron, les digo, es lo mismo que están realizando. Criticaron tanto a Maldonado, tanto a ellos, tienen la misma escuela. Este fin de semana se presentó Bolaines fuertemente custodiado por policías de la ciudad de Garland, Texas. No por seguridad o hermanitos que quieran hacerse los policías dentro de las congregaciones. No, por policías armados. Policías
en la entrada, policías afuera del recinto. Tenemos información de eso nosotros. Les pregunto, ¿el ángel de Jehová acampa alrededor de quiénes? ¿De quién dice la palabra que el ángel de Jehová? O sea, Dios te cubre, pero ¿a quiénes cubre? Ahora, si decimos predicar al Dios de la Biblia, ¿a qué horas lo vamos a demostrar? Porque mira qué bonito, ¿no? O sea, usted no tome, ya no tome, usted no sea un alcohólico, deje de tomar. Pero en la noche me voy, ¿dónde te agarro el temblor? Pa, 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 pa. Se me perdió la cadenita, mami. Y unas buenas micheladotas y unas buenas tecatotas y coronas. O sea, pero usted no tome, ¿eh? O sea, ¿cómo nos llaman al arrepentimiento estos señores? O nos dicen, camine por fe... Y ahí están por otro lado, hermano, ayúdame para un teléfono, ayúdame para el techo de la iglesia, para pagar la luz de este lugar, para pagar el mandado de mi casa, los pañales de mi niña. Pero usted camine por fe, hermano, ¿eh? Usted camine por fe, échele ganas. Hermano, a mí por si me falla la fe, pues de una vez me pongo de acuerdo con el hermano, ¿no? Hermano, ayúdeme con una ofrenda de amor, ayúdeme con esto, con un carro, con las llantas para mi carro, la gasolina, el combustible. Pero usted camine por fe. ¿Te fijas esta doble moral? O sea, ¿qué evangelio es ese? ¿Qué evangelio es ese? Quisiera yo entenderles un poco ese evangelio, pero no me logra entender acá, ni en el corazón, ni en el espíritu. No entiendo ese evangelio. El depender de todos, pero decir que yo ando por fe. ¿Por fe en quién? ¿En Dios? Claro que no. Están en fe, puestos en fe, en ustedes. Ustedes es la fe que los mueve a estos señores. Pero retíreles la ayuda, retíreles las ofrendas, los diezmos, deje de asistir a las campañas y se les acabó la fe. De repente se les acabó la fe. ¿Qué pasó? Ay, pues es que me anda fallando la fe. Te anda fallando tus fórmulas para convencer a la gente. Y están dejando de diezmar, están dejando de ofrendar. Es por eso que se han juntado los malvados y ahora desde el púlpito ya me están aventando, ¿verdad? Esto es que Dios, miren, les movió el tapete. Estaban muy a gusto con su tapetito ahí, ¿verdad? Que trajeron de allá, de la India, no sé qué cosa. Y llegó el Señor Jesucristo y les movió ese confort en el que estaban. Y bueno, están todos así. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Ya supimos, ese Montoya. ¿Y quién es ese Montoya? Ese Montoya no tiene pastor. Ese Montoya no sé qué. Ese Montoya es esto. Patadas de ahogado. Porque para desprestigiarme a mí, estos me quieren aventar lo mismo en lo cual yo los he acusado e inclusive lo he comprobado. Ahora ellos quieren aventarme la misma jugarreta a mí, para según ellos desprestigiarme a mí. Están equivocados. Para desprestigiarme a mí, ellos no pueden jugar este juego. No, ellos tienen que demostrar que lo que yo he dicho es una mentira. De esa forma... me dan en la torre a mí. O sea, si ellos quisieran desprestigiar a este seguro servidor de todos ustedes, la mejor forma que tuvieran ellos es demostrar que es una mentira. Pero miren, les digo más. Tan es verdad lo que nosotros hemos denunciado que las propias televisoras independientes, no tienen nada que ver conmigo, televisoras independientes, cadenas importantísimas, como Televisión Nacional en Chile, una de las televisoras más importantes en ese país de Chile. Esa televisora vio un video de nosotros, del hermano Pablo Cepeda y un servidor, en la denuncia que hicimos. Esa televisora se puso en contacto con nosotros e hizo sus propias investigaciones y presentó una investigación de lo que aquí denunciamos. Qué raro que unas personas independientes, que no tienen nada que ver con el mundo evangélico, investigan y sacan verdades. Mientras los dichosos evangélicos se andan peleando por defender lo indefendible. Cuando alguien de afuera viene y ve claramente esto, más los que están adentro no ven.
Tienen ojos y no ven. Están como los ídolos. Tienen oídos, no oyen. No, 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 no. No, 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 no. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, imagínese usted este escenario. O sea, qué barbaridad, qué patético escenario. Qué monstruosidad de escenario. Y nosotros queremos convencer al mundo, arrepiéntanse de sus maldades, vengan a Jesucristo. Y a la misma vez estamos robándole a los hermanos, estamos mintiendo a las autoridades, estamos cometiéndoles fraude entre pastores, están defraudando, o sea, están cometiendo un delito que es considerado inclusive un delito que se paga con cárcel, el delito de fraude. Estos mismos que dicen arrepiéntete porque Cristo viene por un remanente fiel, evadiendo impuestos, como David Aymon. Como el pastor que recibió Antonio Bolaines este fin de semana. Este pastor de apellido Pineda, Ismael Pineda. Ese pastor, imagínense ustedes este escenario para que vean que muchos pastores quieren ser pastores porque imitan lo malo. Oye, mira el hermano, ya compró estudio de televisión, ya tiene radio, tiene carro, su ropa, esto, viaja. Ay, no, pues yo también quiero ser pastor. No hace nada el hermano, míralo. Y carro nuevo. Y hasta sus hijos, hasta los sacó de las escuelas públicas y los metió en escuelas privadas que cuesta un dineral en Estados Unidos. ¿Cómo le hacen? Por eso todos quieren imitar ese concepto y ahora la mejor bandera es decir, soy pastor, sí, pero soy de la sana doctrina. Esa es la bandera para aparentemente te da licencia de hacer lo que tú quieras. Eres intocable. Porque si te levantan verdades, ah, no, no, son hijos del diablo. No, están en contra de la sana doctrina, porque predicamos mensaje a rajatabla. No, están a favor de la iglesia católica. No, son católicos. No, son jesuitas. No, ¿te fijas cómo hacen su ensalada para el enredo y seguir ellos haciendo las barbaridades? El pastor que recibe a Antonio Bolaines, que la iglesia se llama, búsquenla, se llama Ebenezer Garland, Texas. Garland, así, Garland, con D al último, D de David, Garland, Texas. Pónganle, búsquenlo. Y ahí van a encontrar al dichoso pastorcito Ismael Pineda, ¿no? Sí. Ahí van a encontrar al pastor este hediondo, pues, hombre. Donde el pastor ya no solamente es pastor, sino se convirtió en empresario. No fue ni a la escuela en El Salvador, mucho menos en Estados Unidos. Su inglés es yes, no, coffee and donuts. Ahí está su inglés. I'm sorry, thank you. Ahí está su inglés. Pero se convirtieron, vaya usted a saber cómo, en empresarios. Se convirtieron en inversionistas. Óigame, ¿inversionistas? ¿Con dinero de dónde? Si allá en El Salvador no tenían ni siquiera, bueno, pues un palo de coco para poderse cubrir de la lluvia. ¿Cómo que se convirtieron en inversionistas? Ah, carajo. Uy, qué grave está esto. ¿Se fijan cómo muchos pastores se han vuelto unos magnates con el evangelio? Ay, usted cállese, usted es un envidioso. Yo soy un envidioso. ¿Ustedes saben qué tengo yo? ¿Y qué no tengo yo? ¿Con cuánto dinero económicamente yo tengo? ¿Con cuánto dinero económico cuento yo o mi familia? Para entonces ustedes decir que soy yo un envidioso. Porque sí, o sea, si vamos a hablar, que hablemos con los pelos en la mano. Usted es un envidioso porque usted no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, y en su banco cuenta con tanto dinero. Ah, entonces sí. Me están comprobando que soy un envidioso, porque no tengo nada. Pero si ustedes no saben qué tengo yo, con qué cuento yo, ¿cómo pudieran atreverse a decir que yo tengo envidia? Ahora, ahí les va. Cuidado. ¿Le tengo envidia a quiénes? ¿A estos asaltantes?
Les tengo envidia a estos miserables y sus estrategias para robarle al pueblo de Dios. Oiga, no se están metiendo con cualquier pueblo. Estamos hablando de un pueblo comprado a precio de sangre en la cruz. Ese pueblo no le pertenece tampoco a ningún pastor, ni ningún concilio, ni nada de esto. Le pertenece a Jesucristo y a ese pueblo que fue una vez esclavizado, pero que fue liberado a través de su siervo Moisés y sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora lo han vuelto a esclavizar a ese mismo pueblo. Ahora este pueblo lo volvieron a esclavizar y este mismo pueblo no puede vivir sin su cacique, sin su faraón. ¿Quién dice que desaparecieron los faraones? ¿Quién dice que desaparecieron los faraones? ¿Quién dice eso? Porque el que diga tal cosa, híjole, no conoce a Bolaines, no conoce al pastor Pineda en Garland, Texas, no conoce a Gary Lee, no conoce a Marcos Morales Chávez, no conocen a Claudio Alejandro Espinosa. ¿En qué mundo vive? No conocen al barbaján número uno de Ecuador llamado Hugo Albornoz. No lo conocen. Porque estos han esclavizado al pueblo predicándole verdades a medias para su conveniencia, para su bolsillo, para su prosperidad. Es algo muy grave lo que estoy diciendo, pero es una gran verdad. Este pastorcito de aquí de Garland, quien recibió al dichoso escatólogo, un hombre de Dios, lo que tiene de enano de circo, lo tiene de una mente brillante, ¿verdad? Bueno, este propio pastor evadiendo impuestos. ¿Y cómo dice eso, hermano Montoya? Este señor, les digo, se convirtió en inversionista, se convirtió prácticamente él en un ejecutivo. ¡Wow! Vende carros, que no tiene ningún problema vender carros, pero vende carros e invade los impuestos porque los carros los pone a nombre de la iglesia y con el seguro social de la información de la iglesia es como hace las transacciones para evadir los impuestos en el estado de Texas. Así como les estoy diciendo. Tenemos videos de los carros, ya vamos a enseñar esa información en su momento, de la iglesia y los carros de ese señor que vende ahí en ese lugar. Eso es lo que el pueblo ha permitido. Convertir ese lugar donde dicen que van y adoran a Dios en un restaurante ambulante, en un tianguis. Sí, restaurante, ¿por qué, hermano? No nos hagamos tarugos. Ahí en las iglesias no faltan los servicios los domingos y las hermanitas que se aprovechan de todas ellas, de su buen corazón también de ellas, para ponerlas a hacer pupusas salvadoreñas, tacos mexicanos, tamales nicaragüenses, toda la comida, o sea, que usted se le venga ocurriendo y que sepan ellos que les gusta, según sean. Si tienen más mexicanos en esa iglesia, vamos a hacer tacos. Si tienen más centroamericanos, vamos a hacerle su platillo favorito, no para regalar a nadie, no, para obtener el dinero. Y usted, hermana, como la he nombrado, ¿verdad? La encargada, usted va a ser la siervaza encargada de el ministerio de la comida. Usted, hermanita, ay, gracias, hermano pastor. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero usted, hermanita, tiene que hacer un sacrificio para la gloria del Señor. Usted tiene que comprar todos los víveres, las tortillas, la lechuga, el tomate, el sila, todo lo que requiera, la carne, todo, hermana. Porque acuérdese que si lo hace esto para Dios, Dios le va a recompensar doblemente, al 100 por 1. Entonces, fíjense la carga que les ponen a la gente. Fíjense nada más. Qué barbaridad. Pero ese es el tiempo tan peligroso en el que estamos viviendo. Que estos pastores son astutos. Son hombres que se han corrompido.
ustedes piensan que estamos hablando con unos niños de kinder. No, 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 no. Entre más años van pasando y los van respaldando esos años, nos damos cuenta que perfeccionaron sus maldades. Y ustedes, ellos te pueden decir una mentira bien grande, pero como no hacen ni señales en su cara donde demuestren la mentira, pues tú te la crees. Porque te digo que perfeccionaron. Ellos se volvieron insensibles en hacer la maldad. Por eso la palabra se cumple cuando me dicen, no tendría, la palabra dice, no tendrían misericordia del rebaño. ¿Por qué no tendrían misericordia? Porque no tendrían remordimiento. Se cauterizaron también ellos, se corrompieron y no tendrían ningún titubeo de robarte, de quitarte lo que quieran ellos. Te lo dirían hasta con base bíblica para hacer el atraco. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo, donde a los que estamos diciéndoles verdades, nosotros somos los hijos de Satán. Nosotros somos anticristos. Somos usados por Satán. Aquí vino el dedo acusador. ¿Quién es el dedo acusador? Dígame. El diablo, hermanito Bolaines, el diablo. Amén, hermana. Usted tiene el Espíritu Santo. Fíjese la blasfemia, ¿eh? Ustedes tienen el Espíritu. Los que contestaron eso. Usted. Y lo, ahí están las hermanitos o los hermanitos. Sí, fui yo el que contesté. Yo. Ay, cuánta sabiduría del hermano. Qué bárbaro. Qué inteligente el hermano. Wow. ¿Te fijas? Así les han sabido cautivar a ustedes estos hombres perversos. Primero, ¿qué te digo? Tan es así que hemos dicho verdades que los medios internacionales, medios de televisión, de radio, inclusive en México, abren las puertas para denunciar y para presentar esto a nivel internacional. Qué raro que ellos, como medios de televisión, como medios de comunicación, se abran para decir verdades. Cuando si fueran mentiras estas cosas, ellos no se pueden arriesgar de una posible demanda. Bueno, miren, tan es así que por decir estas cosas, el día de mañana, mi hermano Pablo Cepeda se va a enfrentar a las autoridades. Mañana estará teniendo un careo con Claudio Alejandro Espinosa porque lo denunciamos en las redes sociales. ¿De qué? De mentiras. O sea, lo acusamos de una mentira. ¡Wow! Qué raro que estos hombres, Bolaines, Garili y compañía, digan que somos unos mentirosos y que estamos acusándolos con mentiras. Cuando nosotros lo que hemos sacado son los papeles legales. Lo que se dijo allí en la Corte Poder Judicial en Chile acerca de este caso de Claudio Alejandro Espinosa. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y cuál es el veredicto que da un juez? Eso es mentira, Bolaines. Híjole, ten mucho cuidado con lo que dices. Yo no me atrevería a decir que cuando hay un papel legal, no son mis palabras, ¿eh? Cuando hay un papel legal, tú le llames mentiroso al juez, a las instancias judiciales, que dicho sea de paso, dice la palabra, que tenemos que respetar a las autoridades. Y tú me dices a mí, o nos dices en tu video, de que hemos dicho mentiras. Bueno, eso es lo que tú dices. Lo que nosotros no solo decimos, sino comprobamos, es en lo escrito, en documentos, en papeles, hemos puesto al alcance de los hermanos verdades. Tú me dices que he calumniado al siervazo de Dios Garili. ¡Wow! Qué extraño que tenemos un papel sellado por la Procuraduría General del Estado de Chiapas en México por el delito de fraude. Una firma por el juez quien tomó el caso. Qué raro. Cuida tus palabras, porque lo que tú sí estás haciendo es mentir.
Nosotros no. Nosotros presentamos la evidencia a un juez y estamos esperando una resolución de eso. ¿Nos puede llevar un tiempo? Sí. A la niña a la cual abusó sexualmente el coordinador de Gary Lee en Chile, le tomó 5 años. Bueno, me retracto, lo puntualizo. 3 años, o sea, quise decir desde el 2015, en el 2015 al 2000, casi 18. En este año 2018 lo dimos a conocer nosotros. El proceso de ella también fue largo, no fue rápido. No, pues bueno, fuera que ustedes rápido los denunciamos como lo delincuente que son y que rápido les diera una solución el juez. No, se puede llevar tiempo. Eso en muchos países, las leyes se mueven diferente. Así es. Y nosotros respetamos las autoridades. Y por eso, si nos tenemos que llevar 1 año, 2 años, 3 años con esta cuestión, no sé cuánto. Pero aún tú no puedes decir que es una mentira por defender a tu compadre Gary Lee. No, no puedes decir eso. Ya te digo, estamos esperando una resolución que se va a dar en el tiempo que Dios así lo permita. Yo no tengo ni prisa, ni voy corriendo. No, tranquilo. Yo confío en que Dios hizo esto por una razón. Pero ustedes, que han perdido su comunión con Dios, no pueden entender esto. Ustedes han pensado inclusive que lo que yo traigo contra ustedes es personal. Es un error. Yo no traigo nada personal contra ustedes. Y me atrevo a decir que ni el hermano Pablo Cepeda, ni el hermano Rafael Pacheco, el hermano inclusive Melchor. No, no traemos nada personal contra ustedes, ¿cómo creen? En mi corazón no hay eso, pues, ¿verdad? Que ustedes lo hayan agarrado personal contra mí, ¡ah, caray! Bueno, esos son 3 pesitos ahí aparte. Pero nosotros no tenemos nada personal. Lo que hemos dado, le hemos dado un micrófono a las víctimas, que dicho sea de paso, víctimas de las que nadie pregunta. No les importa la gente de los ídolos, o los idólatras, mejor dicho, de estos hombres. No les interesan las víctimas. Rápido ponen el pecho por su pastor. No es cierto, está calumniando el pastor Marcos, porque Montoya es ecuménico, es católico, es apostólico y romántico. ¿Cómo es? Romántico. Ah, no, católico, no sé qué cosa, papá, romano, no sé qué cosa, ¿no? Apostólico romano, esa es la cuestión. Mire, ese punto me gustaría, aunque sea por encima, tratarlo. Si yo no fuera cristiano evangélico, pues para la vergüenza de ustedes, que una persona que no es cristiana vino a decirles verdades. Les digo, yo conozco muchos hombres y mujeres que no profesan mi misma fe. Pero fíjese una cosa, ¿eh? Hombres y mujeres cabales, que su sí es sí, que su no es no, fíjense. Personas confiables, personas honorables, que pueden estar errados en la doctrina, pero mire, cabales. Pero este nuevo adoctrinamiento a la iglesia es un adoctrinamiento totalmente pervertido. Ahora a ustedes los han adoctrinado que todo aquel que no es cristiano evangélico, que no es de la sana doctrina, que no es pentecostal o pentecostal, todos ellos son unos hijos del diablo, mentirosos, prostitutas y borrachos. Ese es el evangelio barato y rascuacho que ustedes traen. Ustedes lo han adoptado y dicen, no, es que sí es cierto, ay, qué mensajes tan bonitos, y papá, que, ay, como predicaba Juan el Bautista. Todo sacado totalmente de contexto. No tiene sustento lo que hace Hugo Albornoz, predicar en esa plaza y hacer esas babarruchadas que hace ese joven ahí en la puerta de la iglesia católica. No tiene sostenimiento bíblicamente hablando lo que ese barbaján hace ahí. No tiene sostenimiento lo que hace Marcos Morales Chávez y se llena su cuello de Chiqui Drácula diciendo que tiene ahí 37 años metidos ahí en la plaza los lunes de Victoria. No tiene sostenimiento
esos mensajes que esta gente predica ahí. De esos sí son mensajes de odio. Esos sí son mensajes de odio. Contra el prójimo. Contra todo aquel que pasa por ahí. Todos son unos hijos de Satanás. Todos. Ah, carajo. Pero así predicaba Jesucristo. Era duro. Wow. ¿Cuánto han sacado de contexto la Biblia? El Señor Jesucristo fue duro, y lo dije en el primer video, fue duro contra los de adentro, contra los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados los llamó el Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los doctores Antonio Bolaines del tiempo del Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los evangelistas internacionales, Gary Lee, en el tiempo del Señor Jesucristo, y demás variantes. A ellos, el Señor Jesucristo no anduvo con titubeos. Sepulcros blanqueados. ¡Ay, Señor Jesucristo! Señor, por favor, Señor Jesucristo, usted, yo sé que es el Hijo de Dios, pero no diga eso, ¿eh? No juzgue, Señor Jesucristo. No, 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 no. No les diga así. Demuestre el amor. Póngase a orar al Padre. Cuando usted se va a la montaña, Señor Jesucristo, ore por los fariseos hipócritas. No les diga así, Señor Jesucristo. ¿Cómo cree? Usted pónganos el ejemplo, usted es el Hijo de Dios. Eso mismo, estos religiosos, quienes nos critican a nosotros, es lo mismo que le dirían al Señor Jesucristo. Estos mismos religiosos que dicen que le quitaban, serían capaces de quitarle los clavos al Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Estos mismos son los que critican cuando decimos verdades. Porque están adoctrinados a defender al sistema, a su pastor, a su evangelista, a su doctorcito, a su mafia evangélica de la sana doctrina. Es una barbaridad. Pues así estamos, amados hermanos. Por predicar la verdad, por defender la verdad que es Jesucristo, y por decir verdades en las redes sociales, lo único que hemos ganado es odio. ¿Quién quiere esa fama? Se la regalo. Se las doy con mucho con cariño. Lo que yo he ganado, se los doy con cariño. ¿Qué he ganado? Desprecio. ¿Qué he ganado? Odio de la gente. ¿Qué he ganado? Amenazas de los mismos hermanos. ¿Qué he ganado? Confrontamientos internos y externos con los idólatras de estos personajes. ¿Ustedes quieren esa fama? Se las regalo con mucho cariño. Tómenla. No se preocupen, no me dejen nada. Llévenselo todo. Porque es lo único que he ganado yo. Económicamente no he ganado nada, no he beneficiado de los videos en el YouTube, ni los videos en Facebook, ni por ningún canal que sea de nosotros. Yo no tengo ninguna entrada económica por nada de lo que hemos hecho. Yo no vendo aceites de Israel, yo no ando viajando por el mundo y prácticamente invitando a las personas para que me acompañen y yo sea su guía de turistas y ande sacando billete, nada. Nada de eso. Y aún así estamos de pie. Y seguiremos de pie hasta que el Señor Jesucristo lo permita. Yo no me levanté porque me dio la gana. Yo al contrario, cada que veo que el Señor levanta un hombre, le digo, Señor, gracias y mil veces gracias, Señor, por seguir levantando hombres y mujeres a decir verdades. Gracias, Señor, porque estás despertando tu pueblo. Gracias, Señor, porque estás sacudiendo toda esta basura que años tiene apestando, pero que hoy estás preparando a tu pueblo, Señor. Estás preparando al remanente para que se despierten, aunque les duela, pero que se despierten, porque el Señor Jesucristo vendrá pronto por un remanente fiel. ¿A quién fieles? ¿Fieles a quiénes? ¿Al pastor? ¿Al evangelista? ¿A la denominación? No, fieles a Dios y a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos. Un pequeño remanente fiel que le esperó al Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y no me queda duda que Cristo viene pronto. Pero que mientras Cristo viene, estamos en una guerra, espiritualmente hablando, y no solamente va a haber heridos,
va a haber muertos espiritualmente hablando. Así es, amados hermanos. Estamos en una guerra. Y estos señores son capaces no solo de hackearme, son capaces de matarme. Son capaces de hacer lo que sea. Por eso están preparando al pueblo. Escuchen la prédica que puse de Bolaines ayer. Lo están preparando, comparándome a mí, o quienes estamos haciendo esta obra tan delicada, comparándonos con musulmanes extremistas, terroristas. Esa es la comparación que hace Bolaines con mi persona. A la gente la están preparando de que miren allá en Israel unos hombres malvados se brincaron de Gaza a Israel, a Jerusalén, y traían un cuchillo, y a cualquiera que se encontraban mataban así sin piedad, a niños y ancianos, y les mete todo el drama para que ustedes se metan y que digan, híjole, pues sí, la verdad, sí, pobres, todos nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Pero él pone toda la drama y hasta como unas lagrimitas de cocodrilo para dramatizar más el asunto, ¿no? Otra persona por acá se metió a una sinagoga de los judíos y sin más ni más agarró una pistola y pa, 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 pa. Y otra persona allá en el tren de Londres traía un cuchillo y también a todos los mató. Se metió ahí en medio, se les metió ahí. Imagínense ustedes, hermanos, por favor, despiértense, hermanos, despiértense. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué les habla de esos ejemplos? Porque este chaparro del circo sabe que a mí no me tiemblan las rodillas y me sobran pantalones para no solamente verlo a la cara, sino para ingresar a una iglesia donde él esté y de frente atender a este miserable. Él sabe que soy capaz de eso. Cuando ahora, esta semana pasada o antepasada, mejor dicho, me le aparecía Samuel Hernández, ellos vieron el video. El video lleva más de casi 100 mil visitas. Entonces dice Bolaines, cuidado que este Montoya se nos puede aparecer en cualquier lugar. Entonces hay que preparar al pueblo por si Montoya nos quiere confrontar en alguna iglesia, los propios hermanos sean nuestra barrera, sean quien detiene a Montoya, lo agarran, le pican los ojos, la costilla, le hacen la hurracarrana, manita de puerco, y lo sacan de aquí para que no me vaya a decir verdades, porque ya Montoya viene amenazando que algo me va a decir en vivo. Ya me imagino algunas cosas que me puede decir y yo no puedo permitir eso, así que tengo que poner una barrera y les voy a hablar a este pueblo del terrorismo y de Montoya para que vean que es lo mismo, que este Montoya es capaz de meterse y... Pero la diferencia, mi querido y malvado hombre de mal corazón, Antonio Bolaines, es que yo no he matado a nadie, fíjate. Yo nunca he golpeado a nadie. Yo no tengo ninguna arma conmigo. Yo nunca he golpeado a ningún pastor. Y los videos están en las redes sociales. Yo nunca he golpeado. Me han golpeado a mí. Me acuerdo que en la ciudad de Red Bank, New Jersey, cuando estuve confrontando al pastor ladrón de Dan Correa, quien se fue a robar unas ovejas de otra iglesia y se las llevó a otro prostíbulo. No, no, es unas barbaridades, o sea, horrible. Ahí me atendieron los hermanitos Ujieres y me sangraron la mano por acá. No sé con qué me habrán picado, pero traía cortado precisamente mis manos. Con alguna cosa ellos me hicieron daño, no sé. Y así me fui al aeropuerto. Y así me regresé cortado y dañado y golpeado, ¿no? Pero yo no he golpeado a nadie. Y te digo más, Bolaines, ten paz en tu corazón porque yo no te voy ni a golpear ni te voy a hacer ningún daño físico porque no lo he hecho con nadie. Con nadie. Mi intención no es a ustedes golpearlos. Mi intención inclusive es exhortarlos a que se arrepientan. Tendrían que dar frutos dignos de arrepentimiento, regresando como Zaqueo 4 veces, 5 veces lo que se embolsaron del pueblo de Dios. ¿Será que ustedes darán esos frutos? Yo lo dudo, pero todo es posible. Así que ojalá y que se arrepientan de sus maldades. Ojalá que se arrepientan del robadero, de contratar hackers,
de contratar policías, de quitarles al pueblo, de venderles hasta los calzones ungidos de Moisés y todas sus presentaciones. Este video, miren, lo grabé con los camarógrafos de La Hora de América. Este lo grabé con los camarógrafos del Gordo y la Flaca. Este lo... puras babarruchadas para venderles a ustedes esa idea y hacer esa mercadotecnia para que ustedes los despierte la curiosidad. Ay, ¿La Hora de América? Yo no sé si en el video también dice ahí: ¡que pase el inútil de Bolaines! ¡Que pase el desgraciado! Porque dice que lo grabó con los camarógrafos de La Hora de América. Miren nada más qué barbaridad. Pero bueno, lo único que les pedimos, y siempre les pediremos, siempre, amados hermanos, no nos manden dinero. Se lo repito siempre que puedo. No nos manden dinero. Pero acuérdense de nosotros, porque estamos peleando contra un gigante. Contra un gigante. No le tenemos miedo. Tan solamente pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, la valentía para seguir de pie. Porque estamos en un momento difícil. Y mañana, por decir verdades, ahora toca encarar a Claudio Alejandro Espinosa en las propias estancias judiciales en Chile, en Rancagua. Mañana tendremos un en vivo, muy por la mañana temprano. Estaremos haciendo transmisiones desde Rancagua, Chile, a través de Apostasía versus Biblia. Síganos el día de mañana, martes, a través de Apostasía versus Biblia. Estaremos en vivo desde Rancagua con nuestro hermano Pablo Cepeda. Estaremos muy al pendiente de lo que está sucediendo, pero desde esta trinchera, desde este lugar, desde esta localidad, desde esta nación, le digo a Claudio Espinosa: mire, Claudio Espinosa, primero arrepiéntase de lo que ha hecho. Número dos, si usted se mete con Pablo Cepeda, se metió conmigo. Y número tres, ya Dios le quitó la iglesia. Tenga cuidado, que por meterse conmigo, Dios no le vaya a quitar hasta la casa y lo deje en la vil calle. Todo porque usted se quiso pasar de vivo y haciéndose el ofendido, acusa injustamente a nuestro hermano Pablo Cepeda. Agárrese, porque yo no ando por las ramas. Y si es necesario y esto se va a alargar, nos encontramos en Rancagua, Chile, usted y yo. Yo le voy a ir a dar la cara allá. Pero a mí no me va a ver la cara, estúpido. ¿Ok? Que se la vea a quien se la quiera ver. Pero a mí no. A mí me ampara la verdad. Al hermano Pablo Cepeda le ampara la verdad. Hay víctimas. Víctimas que han sufrido. Víctimas que han sido desprestigiadas inclusive por ustedes. Han sido botadas de la iglesia. No le han tenido misericordia a ustedes ni a las víctimas. Y me dicen que se hacen los ofendidos ahorita. Ah, bueno. Nos vamos a ver las caras, si el Señor así lo permite. Pero yo a este hombre, yo no lo dejo solo. Ya sabe, mi hermano Pablo, si me está viendo por acá en este video, le digo: usted tiene mis oraciones, cuenta con mis oraciones, mi apoyo moral y mi apoyo económico. Usted no lo dejo solo. Y con usted, muchas gracias. Muy buenas tardes.